Brasil, Ecuador, Perú, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela son algunos de los destinos de los más de 80 millones de plantas de frutillas que son enviadas desde los viveros Agrícola Yagüén y Planasa en la región del Biobío, luego de cumplir los requisitos fitosanitarios establecidos por los mercados de destino, actividad certificada por funcionarios de la Oficina SAC de Los Ángeles. Estos viveros producen alrededor de 160 millones de plantas, de las cuales el 50% se comercializan en nuestro país, abasteciendo así los requerimientos de los productores nacionales. Las empresas tienen que presentar su solicitud y qué es lo que hacemos nosotros, analizar qué es lo que piden los países de destino. En esta solicitud se señalan hacia dónde van a ir las plantas y nosotros analizamos si nosotros podemos cumplir, si tenemos que hacer en terreno, y todas esas plagas que nosotros tenemos que certificar en terreno es lo que nosotros tenemos que desarrollar durante el periodo de crecimiento activo. Este vivero es el más grande de Sudamérica y durante los meses de mayo, junio y julio realiza el proceso de cosecha de las 170 hectáreas que tienen en la zona de Los Ángeles, producción que luego es enviada a la casa matriz de la empresa ubicada en la región metropolitana para su comercialización. Partimos hace muchos años atrás siendo muy, muy pequeñitos. De hecho, el vivero funcionaba, cuando partió funcionábamos en la zona central, en la zona de Paine, siendo un vivero de 3, 4 hectáreas. Hoy día, después de 18 años que estamos trabajando aquí en Los Ángeles, estamos produciendo alrededor de 120, 130 millones de plantas. Y por el volumen de plantas que estamos produciendo, yo creo que debemos ser como el quinto o sexto vivero más grande del mundo, ¿no? Del hemisferio sur somos los más grandes. En Sudamérica hay dos países productores de plantas de calidad. Uno es Argentina y el otro es Chile. En Argentina el volumen parece un poco menor al nuestro. Se reparte entre 5 viveros. El proceso de producción de plantas de frutillas tiene una duración aproximada de 3 años. Se inicia con la importación de plantas madres desde la Universidad de California, Estados Unidos, lo que permite generar material sano para sus propias plantas madres, bloque fundación y luego incremento, continuando con la plantación en septiembre y finalizando con la cosecha entre abril y julio de cada año. Parte el primer año con las plantas meristemáticas in vitro que nosotros traemos directamente desde nuestros proveedores, que en este caso es la Universidad de California. Nosotros hacemos una propagación de las plantas frutillas. Lo que buscamos es obtener plantas para entregar a productores de fruta, a clientes tanto nacionales como internacionales. Buscamos obtener una calidad de planta, depende del mercado, básicamente es una planta sana con una muy buena raíz. Este proceso lo realizamos aproximadamente en 7-8 meses del año y lo que obtenemos finalmente es una planta con una raíz y una muy buena corona. Durante todo el proceso, funcionarios de la Oficina SAC de Los Ángeles realizan inspecciones a viveros, análisis de suelos y plantas. Así, para las partidas que se exportan, se verifica el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas por los países de destino, las que generalmente se refieren a la presencia de patógenos como virus, hongos, nemátodos, bacterias, insectos y ácaros. Yo calculo que tenemos por lo menos una jornada y media por bloque. Entonces nosotros tenemos una cantidad de jornadas importante de trabajo en este vivero. Ahora, el trabajo no termina cuando se cosechan. Pues nosotros, ellos siguen exportando durante todo el año. Entonces después hay que seguir dando las declaraciones y por cada declaración significa un estudio de los requisitos que requieran. Yo siempre lo digo y lo repito en todas partes, el SAC para nosotros, para la labor nuestra, ha sido fundamental. O sea, Sin contar con el apoyo que hemos contado del SAC, no habría sido posible para nosotros salir a exportar. O sea, ha sido fundamental la labor que hace el SAC, aparte que es un organismo que en todos los países donde nosotros exportamos es súper bien reconocido. Cuando tú dices, vamos a traer plantas de Chile, la gente de los ministerios de agricultura de otros países, el caso de México, el caso de España, de todas partes, nos dice que creen en el SAC, que creen en el Ministerio de Agricultura de Chile. Y eso nos ha ayudado mucho, nos ha abierto muchas puertas.
Además, otra cosa que yo le reconozco mucho al SAC es la siempre buena disposición y la celeridad en resolver problemas. Cuando hay un problema, mira, tenemos abierta cualquier puerta, nos ayudan mucho, siempre han estado súper dispuestos. Durante los últimos años, las certificaciones de material de propagación de este tipo ha aumentado considerablemente y, de acuerdo a las proyecciones del sector privado, esta tendencia se mantendrá en el tiempo.